Bendición de planeta, que me bendijo de yo adelante, sí. Se siente en el lugar. Se llega la no, que es la copa. Cuando la perro se arreca. Y yo le quiero que la linda, porque hay que se arreca con la puño. En otras reveras, por eso que se ve en el carro de lugar. Y no cabe hermoso, así que yo a los dos horas. Yo que la linda. Listos deben estar los 7 caballos del campeonato de trote y galope Colombia. Thank you.
Amarillo de Manzanares, pionero de los aguardientes. Son dos yeguas de mucha calidad. Son yeguas que hacen el trote criollo con el ritmo, con la cadencia, con la armonía. Y hágame el favor y galopen las yeguas, si es tan amable. Ahí está la diferencia de las yeguas. Hay una yegua más suave para galopar, con mayor ritmo, con mayor armonía. Las dos yeguas lo hacen bien trotando, por eso la yegua 6 esta noche es la gran campeona y la yegua número 1 es la campeona reservada. La yegua número 3. Si es... Abuelo materno especial de la alquería, de propiedad de Juan Camilo Peláez, presentado por John Jairo Tobón. Cinta amarilla, tercer finalista para la número 4. Tongolele de Villaconsuelo. Aarón en máquina de coger ladrones. Abuelo materno Paganini, de propiedad de Quirero Las Bermudas y presentado por Mario Aguirre. Y la cinta verde de cuarto finalista para la número 7. Ágata de 2F, Onyx en Martina de Villamor. Abuelo materno provinciano de La Bonita, de propiedad de Mauricio González Franco y presentado por Germán Andrés Serna Sánchez de Garrido. Gran campeona del trote y el galope, Bendición de Playa Linda. Gran campeona reservada, Doña Rubí de La Fortuna. Amarillo de Manzanares.